Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como ya sabrán, mi nombre es Josito y hoy voy a ser el encargado de cubrir el informe semanal del día 29 de julio de 2018. Comencemos dando un pequeño repaso sobre Etsy, que era el valor que teníamos en vigilancia la anterior semana. Como pueden ver, no ha dado punto de entrada, no rompió esos máximos históricos, sin embargo, sigue haciéndolo bastante bien. Seguimos dentro de ese patrón bull flag que comentábamos la semana pasada. Esta semana ha bajado un 4%, sin embargo sigue ahí en esos rangos. Es muy probable también que esperemos a ese toque en la media de 10 semanas, como ya he hecho anteriormente, siempre respetándola bastante bien, por lo que no sería nada raro ver esa espera en ese toque para encontrar ese descanso antes de tirar con mayor fuerza, ¿no? Sin embargo, sigue haciéndolo bastante bien, en cualquier momento podría tirar, seguimos teniéndola en vigilancia y bueno, veremos si esta semana o la próxima comenzamos a coger un poquito más de tracción y nos entra la orden armada, ¿no? Comenzamos con el repaso de la cartera. Esta semana hemos tenido una semana un poquito mixta. Empezábamos bastante bien, en línea, bueno, bien, normal, en línea con las anteriores semanas. Sin embargo, al cierre de la semana, jueves, viernes, veíamos un poquito más de un mercado un poquito más flojo, principalmente por la falta de liquidez. A eso se le sumaba el tema de Facebook, sus resultados empresariales, caía un 25%, una de las empresas más importantes del mercado. Ya sabemos que esto suele arrastrar al resto, perdón, al resto, ¿no? Y bueno, sin embargo, no hemos na visto nada más allá de lo normal. Seguimos con poquita liquidez, nada de movimientos sólidos, nada de movimientos que deban de preocuparnos. Pero bueno, sí que hemos visto un poquito más de retroceso en los valores, ¿no? En Cision, por ejemplo, hemos caído un 4,61% esta semana. Vamos a verlo en el diario. Vemos cómo se cumple lo que comentamos, ¿no? A lo largo de la semana, bastante bien, configurando esta especie de patrón comprimido que estamos viendo muy cerquita de máximos históricos. Podemos incluso ver un capa handle en este gráfico diario. Sin embargo, el viernes bueno, tirábamos un poquito para abajo, un poquito más de debilidad que el resto de la semana. Vemos que no tenemos prácticamente volumen, un volumen muy por debajo de la media, como lo general, ¿no? Como lo que nos viene mostrando las anteriores semanas, los anteriores días. Por lo tanto, no es algo de lo que haya que preocuparse. Además, estamos viendo también que respeta muy bien esta media de 50 días. Por lo tanto, es muy probable que esta semana volvamos a ver esta subida arriba, volvamos a meternos probablemente en esta cajita que estemos aquí hasta que el mercado comience a coger algo más de tracción y veamos cómo volvemos a máximos históricos con mayor fuerza, ¿no? Con mayor decisión, ¿no? Movimiento ya más sólido. El siguiente valor que tenemos en cartera es CVNA. CVN esta semana lo ha hecho muy bien. Prácticamente hemos cerrado en un tight close, tercera semana consecutiva cerrando en tight close, un 0,05%. Sigue haciéndolo muy bien. Fijaos que rompíamos este bull flag que teníamos aquí a máximos históricos con, bueno, en principio con bastante decisión, ¿no? A por esos máximos. Sin embargo, nos dimos cuenta de que no era el timing, ¿no? El valor estaba tirando a máximo, sin embargo, el mercado no acompañaba, nos faltaba esa tracción de la que hablamos, no, nos faltaba esa liquidez, ese volumen, ese precio que nos acompañara al precio, al movimiento, perdón. Por lo tanto, no vimos esa continuación, ¿no? Sin embargo, lo está haciendo bastante bien. Estamos teniendo una especie de base sobre base, ¿no? En este patrón. Estamos bastante bien pegaditos a máximos históricos. Lo sigue haciendo muy bien. Ya sabemos que esta empresa es mucho de hacerse estas bases sobre base, ¿no? La tuvimos aquí en el punto donde nos dio entrada. Ahora la estamos teniendo una un poquito más comprimida, más pequeña. Sin embargo, pegada a estos máximos históricos, haciéndolo genial. Y bueno, esperando su timing, esperando el momento para tirar. Probablemente desde que todo empiece a coger más ritmo. Sea una de las primeras empresas que veamos en máximos históricos por el comportamiento que está teniendo y por lo tanto lo está haciendo muy bien. Vemos que un volumen muy por debajo de la media, bastante corto. Esperemos ver en estas próximas semanas cómo entra el volumen y ver si comenzamos a ver los valores ya un poquito más, tirar a esos máximos históricos, ¿no? El siguiente valor que tenemos en cartera es Okta. Okta sigue haciéndolo bastante bien, en línea a lo que llevamos comentando todos los anteriores informes semanales, desde que tocaba este punto en el que rebotaba sobre la media de 10 semanas, de 50 días, comentábamos que era muy probable que comenzase a apoyarse en esta media, ¿no? Que comenzáramos a verla subir apoyada en esta media, ¿no? Como poníamos de símil, como el caso de SQ, ¿no? Y es lo que básicamente está haciendo. Tenemos aquí ya esta especie de gap ya cerrado, ¿no? Llegando a esos máximos históricos, serían bastante probable que veamos ahora una consolidación en estos máximos históricos. Como comento y como comenté en el anterior informe,
como hizo SQ en su día, ¿no? SQ en su día tuvo una rotura bastante buena, consolidamos, como vimos aquí, rotura bastante buena, consolidamos en esta primera fase, tuvimos otra buena rotura, en SQ creo que pasamos por alguna fase más, sin embargo, cuando llegamos a un punto como este, tuvimos una fase ya más amplia, nos vimos en ese contexto en el que vemos un movimiento ya quizás un poquito extendido y rápidamente vamos abajo, encontramos ese soporte en la media de 50 días, vemos cómo el precio comienza a apoyarse en esa media, vemos esa especie de configuración del cap y bueno, posteriormente se consolidó en esos máximos antes de tirar bastante fuerte, encontrar ya ese movimiento eufórico que todos sabrán en el que estuvimos los visionarios metidos y bueno, sería increíble que Octa nos diese un comportamiento como ese, ya le vamos sacando muchísima rentabilidad, entramos en la rotura de esta fase, de esta SML, por lo tanto le sacamos bastante colchón, si encontramos este tipo de movimiento podemos sacarle bastante rentabilidad de aquí a final de año, por lo tanto es un valor en el que tenemos muchísimas expectativas, uno de los mejores de la cartera visionarios, prácticamente todos los que hay ahora son de los mejores, ¿por qué? Pues porque han sobrevivido a todo esto que hemos pasado, ¿no? Todos estos meses, estas semanas, meses que llevamos con mayor falta de liquidez, con valores que están haciendo muchísimo más ruido y demás, pues están aguantando esto bastante bien, ¿no? Por lo tanto, bastante bien. Veremos si comienza a consolidar en esta zona alta del gráfico antes de tirar a máximo o si decide tirar antes. Lo ideal sería eso, ver una especie de consolidación, una especie de acumulación en esos máximos históricos, cerquita de esos máximos históricos antes de tirar con ganas, ¿no? Y tiremos con muchísimo price action, volumen, con convicción, después de una etapa de acumulación que siempre lo que vamos buscando. El siguiente valor que tenemos en cartera es TTD. TTD esta semana ha bajado un 8,02%. Ha sido el valor que más ha sufrido esta semana. Sin embargo, realmente no lo ha hecho tan bien. Fijaos, como siempre decimos, los valores suben en escalera y bajan en ascensor, ¿no? Tenemos aquí unas 8 o 9 semanas de subida consecutiva en el valor. Poco a poco íbamos consolidando nuevos máximos históricos. Sin embargo, esta semana, en una semana, ¡pum!, abajo, 8%. ¿Qué es lo bueno que vemos en este movimiento? Pues que hemos ido a tocar esa media de 10 semanas. Fijaos que llevamos sin tocarla desde la rotura, desde mayo, si no recuerdo mal. Sí, desde mayo llevamos sin tocar esta media de 10 semanas, de 50 días, lo cual lo que nos indica es ese soporte institucional que vemos cuando la vemos rebotar en ella, ¿no? También es un punto de acumulación para esta entidades institucionales, por lo tanto es algo muy positivo, ¿no? Que antes de volver a tirar con convicción a máximos históricos, veamos esa confirmación del descanso, ¿no? Estamos viendo otra vez ese retesteo después de muchísimo tiempo en la media de 50 días, veamos cómo vemos por fin ese descanso, confirmemos que tenemos a esa fuerza institucional de nuestro lado todavía, lo cual no hace falta tampoco mucho para verlo después de esta consolidación que hemos visto en máximos históricos. Sin nada de oferta y demás, por lo tanto está genial. Y si vemos en el diario, ya estamos comenzando a ver ese rebote en la media de 50 días, ¿no? El martes o miércoles ya íbamos a esa media, nos pasábamos unos días rebotando en ella por encima. El viernes también se vio un poquito más de debilidad en este valor, como en el resto del mercado en general. Pero bueno, sigue en esa línea, probablemente la veamos unos días más, incluso alguna semana rebotando por aquí y llegue a el momento en el que encontremos esa especie de efecto muelle entre la media de 10 semanas, de 50 días y esa resistencia entre los máximos históricos, ¿no? Que nos haga pues tirar a máximos con muchísima más fuerza, con muchísima convicción, como nos gusta ver, ¿no? Vamos con TWLO, Twilio. Twilio es un valor en el que entrábamos la semana pasada. Sin embargo, esta semana nos ha saltado el stop. Ha sido, bueno, si nos siguen las redes sociales, habrás visto que cuando publicamos la cartera el viernes era el valor en el que nos había saltado el stop. Entramos la semana pasada, no tuvimos mucho volumen, tampoco tuvimos mucho price action, como podemos ver en gráfico semanal, en diario también se puede observar. Sin embargo, no lo estaba haciendo del todo mal. ¿Por qué? Pues porque estábamos viendo esta especie de patrón de base sobre base que ya hemos visto en muchísimos otros valores, lo estaba haciendo bastante bien en ese aspecto, configurando el gráfico, consolidando en esa parte de máximos, ¿no? Bastante comprimida. Sin embargo, el viernes pues se dejó llevar por el mercado, tuvimos esta debilidad general en todos los valores, en el mercado, incluso en los índices. Y bueno, rompió esa base a la baja, nos salimos del valor, sin embargo lo está haciendo muy bien, es muy probable que ahora esta próxima semana volvamos a coger normalidad y vuelva a meterse en este patrón que estaba configurando aquí, si sigue haciéndolo así de bien, probablemente la tengamos en cuenta para una posible nueva entrada, por lo tanto, bueno,
Hemos perdido ese stop, pero sigue haciéndolo muy bien y sigue teniendo muy buena pinta para este año, ¿no? Vemos que el gráfico prácticamente está intacto en gráfico semanal, por lo tanto, sigue muy bien. El último valor que tenemos en cartera es USAT. USAT, como siempre, replicando movimientos de TTD, más de lo mismo, ¿no? Muchísimas semanas en verde y esta semana un 7%, ¿no? Nos comemos ese beneficio que habíamos sacado en tantas semanas. Sin embargo, más de lo mismo, comportamiento increíble, bastante sano. Al igual que en TTD, llevábamos sin tocar esa media de 10 semanas desde mayo. Fijaos, es ya un movimiento quizás algo un poquito extendido, ¿no? El no tocar esa media, el no encontrar ese punto de soporte institucional, no tener esa confirmación, ese descanso. Por lo tanto, esta vez ya hemos ido por ella. Estamos aquí tocando esa línea. Momento para ver nuevamente si encontramos ese soporte, ese apoyo, como ya he demostrado anteriormente en otros casos similares. Por lo tanto, sería muy probable que ahora volvamos a ver cómo rebotamos un poquito unos días en esas medias antes de tirar a máximo con convicción. Seguramente también cuando veamos ya un poquito de tracción en el mercado, sea una de las primeras empresas en tirar. Al igual que en CVNA, la veíamos hacer máximos históricos cuando el resto de valores estaban quizás un poquito más lastrados, ¿no? No veíamos ese super price action, ese super volumen que acompañase al movimiento. Sin embargo, esa falta de oferta provocaba que el valor se fuera a máximos históricos, no con mucha convicción, pero siempre sumando, ¿no? Por lo tanto, desde que acompaña el mercado, probablemente sea uno de los valores que mejor se comporten, que antes tire y que haga un buen movimiento. También es uno de los valores a los que le vamos sacando muchísima rentabilidad. Entrábamos en la salida de este patrón sobre los $10. Por lo tanto, le iremos sacando un poquito más de un 40%. Tenemos muchísimo colchón, lo está haciendo genial y de aquí a final de año puede ser uno de los valores top 5 de la cartera por el comportamiento que nos está mostrando, ¿no? Y bueno, esto sería en general el repaso de la cartera. Quiero comentar otro de los valores que hemos mencionado en anteriores informes semanales, que es ese es un valor que comentamos, si no recuerdo mal, hace 2 o 3 semanas. Lo comentamos como idea de inversión semanal, un patrón con muy buena pinta. Tenemos en técnicos tenemos esta especie de IPO base bastante bien, bastante respetada esa línea de resistencia de los máximos históricos. Veíamos una cajita bastante buena, prácticamente acumulando antes de tirar a máximos históricos, respetando la media de 10 semanas, un patrón muy comprimido, tenía todas las papeletas para ser un gran valor. Temas fundamentales también genial, una empresa de 4 billions, bastante pequeña, facturación genial, fondos, etcétera. Bueno, ya la hemos comentado, es una empresa que fundamentalmente está muy bien. Sin embargo, esta semana ha bajado un 12%. Fijaos cómo ya ha roto esa línea de la media de 10 semanas a la baja, ha roto incluso esta especie de soporte que podíamos tener en esa caja de Darvas que se estaba formando. Lo que quiero comentar es que muchos de ustedes, cuando comentamos este valor, obviamente era un valor que tenía muy buena pinta y muchos bueno, compraron a ciegas, ¿no? Nos comentaban, wow, qué valor tan bueno que habéis comentado, tiene muy buena pinta, yo ya he comprado, me ha dado un precio de $15, etcétera, ¿no? Y no solo una persona, sino más de una persona que comentaba esto. Lo que quiero decir es que obviamente nosotros no llegamos a comprar, como ya sabrán, uno de nuestros principios fundamentales a la hora de comprar un valor es el que toque máximos históricos. Aquí no llegamos a ver máximos históricos, por lo tanto no llegamos a comprar en este valor. Mucha gente compró este valor a ciegas, como comento, sin tener un plan definido de entrada. Siempre hay que tener muy claro cuándo entro, por qué entro y obviamente cuándo salgo y por qué salgo, ¿no? Obviamente muchas de estas personas, pues si compraron en 15, en 16, ahora están 13, están perdiendo muchísimo dinero, y lo que quiero comentar es que muchos de los valores todos los valores que comentamos, obviamente, para el sistema visionario cumplen los requisitos que buscamos, ¿no? Tanto técnicamente como fundamentalmente tienen muchísimas probabilidades de ponerse de nuestro lado y por eso lo comentamos. Sin embargo, si no hemos entrado, no ha tocado máximos históricos, no ha tenido el comportamiento que buscábamos, pues bueno, en muchas ocasiones pasa, ¿no? Muchas veces comentamos un valor, no llega a tirar a máximos históricos, no volvemos a hablar de él. ¿Por qué? Pues porque simplemente no cumple lo que buscamos desde el sistema visionario. Por eso, bueno, cada valor que comentamos es un valor que se ajusta a nuestro sistema, a lo que vamos buscando. Como ya saben,
requisito fundamental que vaya a máximos históricos, siempre tener un stop loss, siempre estar cubierto, siempre tener la posición bien protegida y no hacer locuras de este tipo, ¿no? Porque obviamente si compras antes de tirar a máximos históricos, ¿dónde pones el stop, ¿no? ¿Dónde tienes un punto objetivo de stop? Si va abajo, ¿qué medidas de control de riesgo tienes que asumir en tu posición y demás, ¿no? Son cosas que hay que tener muy controladas y bueno, y que no hay que hacer compras de este tipo sin tener un sistema, un plan definido. Eso era lo que quería comentar. Esto sería el informe semanal por hoy. No tenemos ninguna idea de inversión nueva. Seguimos teniendo Etsy en vigilancia. Ese se ha caído de nuestra lista de orden armada. La seguiremos teniendo en vigilancia. Sin embargo, si llega a máximos, tendremos que ver cómo llega, qué comportamiento nos muestra, qué price action, qué volumen tiene cuando vaya llegando, y veremos en ese momento si armaremos orden o no. A nivel fundamental sigue siendo muy buena empresa, pero como vemos ha quedado un poquito ya más lastrada en temas técnicos. Tampoco tenemos ningún comentario que resaltar del anterior informe. Ya sabes que si tienes alguna pregunta que creas que pueda ayudar al resto de comunidad, del canal, la responderemos en el próximo informe. Y bueno, esto sería el informe. Como siempre, puedes darle a like si te ha gustado el vídeo, seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, suscribirte al canal de YouTube, dejar cualquier comentario y bueno, nos vemos en el próximo informe semanal. Un saludo.